Tomo 2, capítulo 74, septiembre 21 de 1899. Divergencias con la obediencia y la causa de su estado. Sin embargo, ¿quién lo diría? A pesar de que la culpa es suya, y que no me da la capacidad para saberlo manifestar, la señora obediencia se lo ha tomado a mal y ha comenzado a hacerla de tirano cruel y ha llegado a tal crueldad que me ha quitado la vista de mi amado. Y ese es mi amado bien, mi solo y único consuelo. Y se ve que a veces hasta se comporta como una niña que cuando quiere salirse con la suya en un capricho, si no lo logra por la buena, llena la casa con gritos y con llantos, tanto que se ve uno obligado a contentarla por la fuerza. No hay razones, no hay medios para persuadirla. Así hace la señora obediencia, es tenaz. No te hubiera creído así. Y como ella quiere vencer, quiere que a un balbuceante escriba sobre la caridad. Oh Dios santo, tú mismo vuelve la más razonable, porque en este modo no se puede seguir adelante. Y tú, oh obediencia, devuélveme a mi dulce Jesús. No me toques más a lo vivo y te pido que no me quites la vista de mi sumo bien. Y yo te prometo que a un balbuceante escribiré como quieres tú. Solo te pido la gracia de que me dejes reanimarme durante algunos días porque mi mente, demasiado pequeña, no resiste más el estar sumergida en aquel vasto océano de la caridad divina, especialmente que ahí yo descubro más mis miserias y mi fealdad, y al ver el amor que Dios me tiene, me siento casi enloquecer. Así que mi débil naturaleza se siente desfallecer y no puede más pero al mismo tiempo me ocuparé en escribir otras cosas para después seguir con la caridad. Sigo con mi pobre decir, encontrándose mi mente ocupada en las cosas dichas antes, yo pensaba entre mí, ¿en qué aprovecharía escribir esto si yo misma no practicara lo que escribo? Y este escrito ciertamente sería una condena para mí. Mientras esto pensaba, ha venido el bendito Jesús y me ha dicho, este escrito servirá para hacer conocer quién es aquel que te habla y ocupa a tu persona. Y además, si no te sirve a ti, mi luz servirá a otros, que leerán lo que yo te hago escribir. ¿Quién puede decir cómo he quedado mortificada al pensar que otros aprovecharían las gracias que me hace si es que leen estos escritos? ¿Y yo que las recibo no? ¿No me condenarán ellos? Y además, con solo pensar que llegarán a manos de otros, se me oprime el corazón por la pena, por la vergüenza de mí misma. Ahora, permaneciendo en grandísima aflicción, iba repitiendo: ¿En qué aprovecha mi estado si servirá de condena? Y el amorosísimo Jesús, regresando, me ha dicho: Mi vida fue necesaria para la salvación de los pueblos. Y como no lo pude continuar sobre la tierra, por esto elijo a quien me place para continuarla en ellos. Para poder continuar la salvación de los pueblos, he aquí entonces que entiendes de esta manera el provecho de tu estado.